por el abogado Benji Gregory Espinosa Ramos, el abogado Jorge Eduardo Díaz Campos y el abogado Eduardo Remy Pachas Palacios, abogados defensores de don José Pedro Castillo Terrones, con la sumía titulada Ampliación de argumentos del pedido de tutela de derechos presentado a favor de don José Pedro Castillo Terrones. Eso es todo, doctor. Gracias. Ok, téngase presente al momento de su argumentación oral. Está instalada la presente audiencia, vamos a dar inicio a la misma. Doctor Espinosa, ¿cuánto tiempo requiere para que haga sus argumentos, para escucharlos? Su excelencia, si me permitiría, por favor, 30 minutos para sustentar. Correcto, tiene 30 minutos. Puede comenzar. Gracias, señoría. Y permítame, por favor, compartir unas diapositivas para hacer más gráfica la presentación de mis alegatos. Con su venia, señoría. Quisiera ver si es que se logra ver bien las diapositivas. Cuando se pasan o no, señoría. Sí, se ven bien. Va bien su audio, lo escucho como con eco. Ya. A ver, disculpe. ¿Ahí estamos mejor? Ahí está mejor. Ya. Gracias, señoría. Su excelencia, en primer lugar quiero expresar que yo esperaba al doctor Pablo Sánchez Velarde, quien es el que firma la disposición fiscal cuestionada de Marra, que es la número 6, y es el fiscal de la Nación, quien pretende investigar a mi patrocinado, don José Pedro Castillo Terrones, debería estar acá para sustentar. Porque yo puedo entender que los actos de investigación puedan delegarse, pero lo que no puedo concebir es que los actos de sustentación, y este que es el trascendental que va a definir la permanencia o no de la investigación en contra de mi patrocinado, puedan ser delegados por un fiscal que no es el fiscal de la Nación. Pero bueno, señoría, la defensa no tiene ánimos dilatorios, de tal manera que me ocupo del asunto que nos convoca. Esta tutela de derechos, señoría, es una tutela histórica, porque se trata de la primera tutela de derechos que presenta un presidente de la República en funciones durante toda nuestra historia republicana. Y quiero partir acá recordando la sentencia quizá más importante que se ha dado en la jurisprudencia de la Suprema Corte Americana, la sentencia dictada en el año 1803, cuya discusión inició en 1801, pero fue en 1803, con la decisión del juez Marshall, que se resolvió esta controversia constitucional. Y ya decía Marshall en la sentencia del juez Marbury contra el secretario de Estado de ese entonces, James Madison, Marbury versus Madison, se decía, ¿qué sentido tiene que los poderes estén limitados y que los límites estén escritos si aquellos a los que se pretende limitar pudieran saltarse esos límites? Señoría, nosotros nos preguntamos, siglos después, ¿qué sentido tiene que a la Fiscalía se le prohíba investigar a un presidente de la República en funciones si que esos límites van a ser traspuestos, si que esos límites van a ser desconocidos, creyendo que la Fiscalía tiene poderes omnívoros, olvidándose que en la Constitución no hay zonas ni órganos exentos de control constitucional? La pretensión, su excelencia, que trae esta defensa técnica es que se declare fundado el pedido de tutela de derechos presentado a favor de don José Pedro Castillo Terrones y como consecuencia se disponga la nulidad, la invalidez, se deje sin efecto jurídico alguno la disposición fiscal número 6 del 27 de mayo del 2022, la misma que incorpora inconstitucionalmente al señor presidente de la República en funciones, a esta investigación en la carpeta 64-2022. Con su venia, su señoría, permítame para poder mejorar el sonido, por favor. Voy a reemplazar estos audífonos con otros. Permítame, por favor.
Quiero probar si ahora se me escucha mejor. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Habiendo sentado las bases de nuestra pretensión, señoría, es menester ilustrar que esta disposición fiscal número 6 que estamos cuestionando en este momento tiene como precedente la disposición fiscal número 4. La disposición fiscal número 4 es aquella a través de la cual la Fiscalía de la Nación inicia diligencias preliminares contra el exministro de Estado, Juan Silva, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y otras personas más. Posterior a ello, en la disposición fiscal número 6, la Fiscalía de la Nación incorpora al señor presidente de la República en funciones, don José Pedro Castillo Terrones, a esta investigación. Y básicamente lo que se señala es que hay una necesidad de incorporar al presidente, de abrir la investigación, porque se podría perder la prueba. Luego vamos a trabajar ese punto, pero quiero dejar subrayado acá que la prueba no se pierde porque hay personas que están investigadas. Y las fuentes de prueba le pertenecen al hecho, no a la persona. La defensa, en su momento, planteó, su señoría, un pedido de nulidad absoluta, porque se estaban afectando derechos y garantías constitucionales al amparo del artículo 150D del Código Procesal Penal. La Fiscalía nos ha contestado declarando infundado, a través de la disposición fiscal número 1 del 3 de junio de 2022, infundado el pedido de nulidad absoluta presentado por la defensa. Por eso es que estamos hoy ante vuestro despacho supremo, su señoría, para poder plantear esta discusión. ¿Cuál es el objeto de debate en esta audiencia de tutela de derecho? Que usted se pronuncie, su señoría, si es que la Fiscalía, al emitir la disposición fiscal número 6, ha afectado, ha vulnerado, ha desconocido en perjuicio del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, cuatro aspectos. Primero, el derecho constitucional y convencional a no ser investigado por un órgano fiscal incompetente. Segundo, si lo ha desviado o no del procedimiento preestablecido por la legalidad constitucional en el artículo 117 de la Carta Política. Tercero, si al hacerlo le ha dispensado al presidente de la República un trato discriminatorio comparado con situaciones idénticas o más gravosas que otros expresidentes de la República. Y cuarto, si con ello afecta la garantía constitucional de la seguridad jurídica. Son los cuatro actos lesivos que hemos planteado, tres violaciones a derechos fundamentales y una garantía constitucional, en este caso, su señoría. Empecemos por lo primero. Empecemos por lo primero, señoría. Vamos a iniciar con la primera afectación. Esta primera afectación tiene que ver con la afectación que se genera cuando a una persona, un órgano fiscal, un despacho fiscal que es incompetente para investigarlo, lo investiga. Esa es la primera discusión que vamos a suscitar. Señoría, y la conclusión a la que usted arribará es que el despacho de la Fiscalía de la Nación viola el derecho del presidente don José Pedro Castillo Terrones a no ser investigado sino por un órgano fiscal competente. En otras palabras, la Fiscalía de la Nación es un órgano fiscal incompetente para investigar al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Porque la Fiscalía no puede investigar al señor presidente de la República por fuera de los supuestos del artículo 117 de la Constitución, que establece que solo por un delito puede ser procesado el presidente de la República en funciones. Uno solo, traición a la patria. Regula tres infracciones constitucionales, pero un solo delito, traición a la patria. Organización criminal no. Tráfico de influencias tampoco. Colusión menos, solo por traición a la patria. Pero la Fiscalía, siendo incompetente ab inicio, ab origine, para investigar al presidente de la República en funciones, lo hace. Por eso es que viola este primer delito. Quiero partir por señalar lo que establece precisamente el artículo 71, numeral 1 del Código Procesal Penal, que reconoce la tutela. Fíjese usted, como usted lo conoce mejor que yo, su señoría, la tutela de derechos es un mecanismo
que en realidad tiene una base convencional en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los estados deben brindar a las personas recursos sencillos, efectivos, eficaces, cuando se violan sus derechos. El artículo 25 de la Convención Americana, cuando habla de la protección judicial, los estados deben ofrecer a las personas un recurso disponible, idóneo y eficaz cuando sus derechos sean vulnerados. Por eso es que el Estado, en el artículo 71 del Código Procesal Penal, reconoce la tutela de derechos y dice: el imputado podrá hacer valer sus derechos por sí o a través de su defensa, los derechos que la Constitución y las leyes le conceden. Y el artículo 55 de la Constitución dice que los tratados forman parte del derecho nacional. Y la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución establece que los derechos no solo son lo que dicen que son las leyes o la Constitución, sino también lo que dicen los tratados de derechos humanos. Lo mismo dice el Código Procesal Constitucional antiguo y el nuevo Código Procesal Constitucional, que hay que analizar y definir los derechos en función de la jurisprudencia convencional. Y acá me parece importante, señoría, analizar el artículo 8.1 de la Convención Americana. En efecto, el 8.1 del Pacto de San José, ¿no es cierto?, que ha nacido en 1969 y que entra en vigor en el Perú desde 14 de julio de 1978, que lo ratificamos. El Pacto de San José o Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8.1, señala que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en un plazo razonable por un juez o tribunal competente. En la sustanciación de cualquier acusación formulada contra él. Y acá voy a partir. Voy a establecer un punto que es importante. Fíjese cómo la Convención Americana dice: en cualquier acusación penal formulada en su contra. Eso quiere decir que yo voy a sostener el absurdo. Ah, como la Convención Americana dice acusación, entonces solo desde la acusación una persona tiene derecho a ser juzgada por un juez competente. Pero antes de la acusación puede ser juzgada por un juez incompetente. ¿Cabría ese absurdo? Pero así están razonando, ¿no? Varios juristas que dan opiniones a placer, ¿no es cierto?, que dan opiniones de coyuntura, dicen: no, 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 dice la Constitución, dice acusación, no dice investigación. Mire usted, 8.1 de la Convención Americana, en cualquier acusación, claro, en cualquier imputación, en cualquier sindicación, en cualquier denuncia, a eso se refiere el 8.1. Pero entonces, ¿por qué parto el 8.1? Porque si bien de manera explícita el 8.1 de la Convención Americana reconoce el derecho a ser juzgado por un juez competente, y esto ha sido definido por el caso Apitz y Barbera contra Venezuela, el caso Barreto Leiva contra Venezuela, quiere decir que los tribunales de justicia son aquellos que legalmente han sido establecidos. Eso es lo que quiere decir. Pero quiero, señoría, que vuestro despacho en esta resolución amplíe los espectros del artículo 8.1 de la Convención Americana y reconozca que dentro de su contenido convencional, el 8.1 también protege que las personas solo sean investigadas por fiscales competentes. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana en el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil? Fundamento 185. Todas las exigencias del debido proceso previstas en el 8.1 de la Convención Americana se extienden también a los órganos no judiciales, a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial. O sea, esa garantía de juez competente pensada ab inicio para los jueces también se extiende para los fiscales. Eso es lo que quiere decir la Corte Interamericana en el caso Favela Nova Brasilia contra Brasil. En conclusión, señoría, cuando el artículo 8.1 de la Convención Americana dice que toda persona tiene derecho a ser juzgada por un juez competente, eso quiere decir que toda persona también tiene derecho a ser investigada por un fiscal competente. Porque resultaría un absurdo, su señoría, resultaría un contrasentido inadmisible, intolerable para el derecho, que se pueda sostener esta premisa. La Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe que una persona la procese un juez incompetente, pero permite que un fiscal incompetente investigue a la persona. Eso es inadmisible. La conclusión es: nadie puede ser juzgada sino por un juez competente, y nadie puede ser sino investigado por un fiscal competente.
Pero el señor fiscal de la nación no es competente para investigar al señor presidente de la República en funciones. Y para eso es necesario analizar el artículo 117 de la Lex Legum y Norma Normarum, nuestra ley de leyes. ¿Qué señala? El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, un delito. Dos, puede impedir las elecciones parlamentarias, presidenciales, regionales. Tres, por disolver el Congreso. Cuatro, por impedir la reunión o funcionamiento de los órganos del sistema electoral. O sea, el artículo 117 de la Constitución señala que al presidente de la República, durante su mandato, durante su periodo, mientras esté en funciones, solo el presidente de la República puede ser acusado, procesado, perseguido, investigado, denunciado, por cuatro supuestos. Un delito, traición a la patria, y tres infracciones constitucionales. Impedir las elecciones, disolver el Congreso por los supuestos de la Constitución e impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Ese es el mandato constitucional. Y entonces tenemos acá, como le decía, hay un delito y tres infracciones constitucionales, que es necesario acudir a quienes sí se han dedicado de manera concienzuda, dedicándole tiempo, dedicando su vida a veces, o a veces una investigación, como una tesis, a la materia. A las opiniones al paso. Yo no hablo opiniones al paso, coyunturales, de personas que acomodan sus dichos, no. Vamos a hablar de la gente que sabe y que ha estudiado el tema. Don Luis Felipe Villarán, el más egregio comentarista de la Constitución de 1860, en esta obra que se reconoce que ha sido editada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional 2016, la Constitución peruana comentada, recoge los comentarios del maestro Villarán sobre la Constitución de 1860, que tenía un artículo como el que tiene ahora la Constitución del 93. Y Villarán decía lo siguiente, cito: la excesiva facilidad para acusar al presidente haría vacilante y débil su acción. El presidente sería el subordinado del tribunal o jurado encargado de juzgarlo. El periodo presidencial sería incierto. Y la oposición dispondría de un arma formidable contra el gobierno. El maestro de Felipe Villarán, por eso colegía, estas consideraciones prueban la necesidad de rodear la acusación contra el presidente de reservas y formas que impida los procesos inmotivados. Aníbal Quiroga, en su trabajo sobre la no procesabilidad jurídica del presidente de la República, señala lo siguiente. La expresión señalada en el artículo 117 de la Constitución Política tiene que ser entendida en su verdadera dimensión constitucional, axiológica y procesal, y no restringida a un aspecto meramente penal o a una sola actuación del proceso penal, acusación, sino al inicio de cualquier tipo de procesos, sean administrativos, privados, arbitrales, civiles, penales, constitucionales o de otra índole, en función al principio de unidad del proceso. Aún en sus fases prejudiciales, o sea, para Aníbal Quiroga, ni siquiera el presidente puede ser querellado. El presidente no puede ser demandado en la vía civil, porque si admitimos esas interpretaciones intonsas que dicen, perdón, la Constitución prohíbe acusar, pero no prohíbe investigar. Entonces, como la Constitución solo prohíbe acusar, al presidente sí se le puede demandar. Es absurdo. Pues Aníbal Quiroga dice, en ningún tipo de proceso, penal, civil, administrativo, de ninguna índole, existe una inviolabilidad a la figura, a la investidura del presidente de la República. Ese es el sentido. Don Francisco Guiguri, que hizo primero, dedicó su tesis a investigar esta figura de la responsabilidad del presidente, es lo que señala. A manera de reflexión, ¿no es cierto? Dice, es preocupante, ¿no? Es preocupante
que la Constitución contemple solo unas pocas causales para su acusación durante el ejercicio de su mandato. Tampoco podrá el presidente de la República ser acusado o procesado penalmente por delitos comunes, incluso dolosos, que cometa mientras ejerce el cargo, debiendo para ello esperarse a que finalice su mandato. Durante su mandato no, hay que esperar a que finalice su mandato. Eso es lo que está en la Constitución. Así debe interpretarse el 117 de la Constitución. Don Javier Valle Restra, el espíritu de nuestra carta, comentando la Constitución de 1979, que tenía una disposición casi idéntica a la del 117. El espíritu de nuestra carta, dice el tribuno, ha sido forjar así elementos que limitan la voluntad del jefe del Estado. Al no ser este responsable durante su mandato, sino en los casos taxativamente señalados en la Constitución. Don Luis Felipe Villarán, Aníbal Quiroga, el profesor Francisco Iguigure, don Javier Vallarista. Ahora, vamos a analizarlo desde el prisma del derecho constitucional comparado. Hay que analizar otras constituciones, porque el Perú no es una isla. El Perú no es el único país que establece una protección a la función, no a la persona, al cargo. Constitución de Grecia, que dice la Constitución de Grecia, el presidente de la República no es en ningún caso responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, más que en casos de alta traición o violación deliberada de la Constitución. Es una inviolabilidad relativa, como en nuestro caso. Solo en alta traición o en violación de la Constitución puede el presidente responder durante su mandato. Por eso, supuesto, no. Constitución de Andorra, salvo en los casos previstos en la Constitución, los copríncipes son inmunes a toda demanda. De Armenia, el presidente de la República solo podrá ser considerado responsable de actos no relacionados con su estatuto después del término de su mandato. Es más, el 140.2 de la Constitución señala no podrá ser procesado ni considerado responsable de los actos derivados de su condición. ¿Podrá responder? Sí, después del término de su mandato. Antes no, durante no. Constitución de Corea del Sur, artículo 84 de la Constitución. El presidente no será acusado de un delito durante su mandato, salvo insurrección, traición a la patria. Si es insurrección o si es traición a la patria, sí. Si no es esos dos casos, no puede. Constitución italiana, artículo 90. El presidente de la República no será responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, salvo alta traición o violación de la Constitución. El presidente será acusado por el Parlamento. Traición. Alta traición o violación a la Constitución. Constitución República de China. El presidente no podrá ser objeto de enjuiciamiento penal sin haber sido revocado o destituido de sus funciones, a menos que se le acuse de haber cometido un acto de rebelión o traición a la patria. Durante su mandato, en sus funciones, no, salvo rebelión o traición a la patria. Constitución de Uruguay. Se refiere a que durante el mandato, ¿no es cierto?, no puede haber acusación criminal, ¿no es cierto?, ni aún por delitos comunes. Constitución de Costa de Marfil, artículo 157. El presidente de la República no es considerado responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones oficiales, solo en el caso de alta traición. Constitución de Colombia. La Constitución de Colombia es más clara aún. Dice, el presidente no puede ser ni perseguido ni juzgado. La Constitución de 1991, que es vigente hasta la fecha. Ni perseguido ni juzgado. Ahora, desde una interpretación histórica del artículo 117 hacia atrás, señoría, si analizamos el constitucionalismo histórico, vamos a llegar a la misma conclusión. Hemos tenido 12 constituciones en esta historia de vida republicana. Y en las 12 constituciones vamos a ver, señoría, cómo a partir de un determinado momento hasta hoy, de manera invariable, de manera inalterable, el presidente no puede ser investigado fuera de los supuestos que establece la Constitución. Las constituciones de 1823 y de 1826, ¿no es cierto?,
no hicieron esa limitación. El presidente era responsable por todo. Pero luego, ¿no es cierto? Luego empiezan a establecerse algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, las constituciones de 1828, la de 1834, 1839, 1856, básicamente lo que establece es que al presidente se le podía acusar, ¿no es cierto?, durante el periodo de su mando, por todo delito cometido en el ejercicio de sus funciones. Ojo acá. Constitución de 1828, 1834, 1839, 1856, hasta la Constitución de 1856, claramente las constituciones decían que el presidente sí podía ser acusado ante el Senado por todo delito cometido en el ejercicio de su función. No es que esto no existió, esto existió en el Perú. Pero el constituyente, sabio y razonable, a partir de la Constitución de 1860, deja de lado, expectora, deja extramuros esta posibilidad de que el presidente durante su mandato pueda ser acusado, es decir, denunciado por delitos cometidos en el ejercicio de su función. Y a partir de la Constitución de 1860, podemos ver el artículo 64, el artículo 65 de la Constitución de 1860, en esta Constitución se establece de manera textual. Artículo 64, corresponde a la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al presidente de la República durante el periodo de su mandato. El artículo 65 dice, el presidente de la República no podrá ser acusado durante su periodo, excepto traición, haber atentado contra las formas de gobierno, haber disuelto el Congreso o haber impedido su reunión o suspendido su función. Miren, de manera similar a lo que establece ahora el artículo 117 de la Constitución. A partir entonces de la Constitución de 1860, se cambia esta figura de que el presidente sí podía ser acusado o denunciado durante sus funciones por delitos cometidos en el ejercicio de su función. Y a partir de la Constitución de 1860 hasta hoy, todas las que han pasado han establecido que el presidente no puede ser perseguido durante su mandato, salvo por algunos supuestos taxativamente señalados, que han sido establecidos en clave de número clausus, cláusula cerrada. La Constitución de 1867, en el artículo 82, establecía que el presidente no puede ser acusado en el periodo de su mando, mientras ejerce su función, excepto en determinados casos. Celebrar pacto contra la independencia e integridad, atentar contra la forma de gobierno, impedir reunión del Congreso. Luego, Constitución de 1920, artículo 96, el presidente no podrá ser acusado durante su periodo, excepto traición, atentado a forma de gobierno, disuelto el Congreso y impedido su reunión. Constitución de 1933, artículo 150. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo. Traición a la patria, impedido elecciones, disuelto el Congreso, impedido, dificultado reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Constitución de 1979, artículo 210. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo. Traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso y pedir funcionamiento, jurar las elecciones y tribunales de garantías constitucionales. El artículo actual, el dispositivo actual, el 117, Constitución de 1993, vigente. El presidente solo puede ser acusado durante su periodo. Antes se diría durante su mando, lo mismo. Durante su mando, durante su mandato, durante su periodo. El presidente en el Perú solo puede ser perseguido por traición a la patria, por impedir elecciones, disolver el Congreso fuera de lo supuesto de la Constitución, o impedir reunión o funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Mire usted, su señoría, toda la tradición histórica, desde el constitucionalismo histórico, cómo podemos concluir sin ambages. Sin duda alguna, vamos a concluir perfectamente, su señoría, que el presidente de la República, desde la Constitución de 1860, que cambia lo establecido antes, hasta la Constitución de 1856, de la Constitución de 1860 hasta la Constitución actual de 1993, el presidente, solo bajo los supuestos que la Constitución consagra y ningún otro diferente, puede ser perseguido. Por lo tanto, señoría, desde la doctrina autorizada, desde una interpretación histórica, desde un estudio comparatista, podemos concluir
que el presidente de la República no se le puede perseguir ni investigar por organización criminal, tráfico de influencias o colusión, porque esos delitos no están establecidos en el artículo 117 de la Constitución. Por eso, su señoría, por esas razones es que consideramos que hemos acreditado que la Fiscalía de la Nación, con la disposición fiscal número 6, ha violado el derecho del presidente de la República a no ser investigado sino por un órgano fiscal competente. El fiscal de la Nación es incompetente para investigar al presidente de la República por fuera de los alcances del artículo 117 de la Constitución. Primera violación que consideramos, su señoría, acreditada. Segunda violación: se ha violado el derecho del señor presidente de la República a no ser desviado de un procedimiento preestablecido por la ley. Esto tiene anclaje en la Constitución, en el artículo 139.3, que establece de manera muy clara que ninguna persona, nadie en el Perú, nadie en esta jurisdicción, puede ser sino procesado por el procedimiento preestablecido en la ley. Entiéndase en la legalidad constitucional. Solo bajo ese supuesto, solo bajo ese escenario, es la ley, la legalidad constitucional, la que define el procedimiento preexistente. Y a ese procedimiento preexistente debe observarse, debe respetarse, debe seguirse. Acá la Fiscalía de la Nación lo ha transgredido. ¿Y lo ha transgredido por qué, su señoría? Porque bajo supuestos distintos a los que permite la legalidad constitucional en el artículo 117, bajo delitos diferentes de los que permite la Constitución, se le está abriendo causa, se le está abriendo investigación, se está iniciando diligencias preliminares en su contra. Y por tanto, se le está sometiendo al señor presidente de la República, como ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso 8957-2006, Piura, el caso Orlando Alburquerque. No se puede permitir, en un Estado constitucional de derecho donde gobiernan las normas y no las personas, donde gobierna la voluntad del constituyente y no las pasiones coyunturales y momentáneas, no la fugacidad de estas críticas y oposiciones que pueden ser ácidas, no se puede permitir que a una persona en un Estado constitucional de derecho se le someta a un procedimiento distinto que el permitido por la Constitución y la ley. Lo que hay que preguntarnos acá es parte de este derecho, o se afecta este derecho, cuando se incorpora a un presidente de la República por fuera de los alcances del 117? Por supuesto. La respuesta es que sí. Y acá vamos a analizar dos dispositivos. ¿Sí? Dos dispositivos constitucionales. El artículo 117 tiene que leerse de consumo, de manera conjunta, la limón con el artículo 99 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 99? Dice: corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso. ¿A quién? Al presidente de la República, a los congresistas, a los ministros de Estado, a los miembros del Tribunal Constitucional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, jueces supremos, fiscales supremos, defensor del pueblo, contraloría, por toda infracción constitucional y todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones hasta 5 años después de haber cesado de cargo. ¿Qué reconoce el artículo 99? Como bien lo ha dicho nuestro supremo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional, como bien se ha establecido, este artículo reconoce el antejuicio, como dice el maestro español Juan Montero Aroca, el privilegio procesal que solo tienen los altos funcionarios, el antejuicio. ¿Qué significa el antejuicio? Que antes que me juzgue el Poder Judicial, va a haber un antejuicio de parte del Congreso. Si el Congreso de la República, primero la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego la Comisión Permanente, finalmente el Pleno del Congreso, si el Congreso de la República no dicta resolución acusatoria contra el alto funcionario, entonces no puede ser procesado por la Corte Suprema y la Fiscalía de la Nación. No puede. Solo con resolución acusatoria se abre paso a la investigación. Pero recuerde usted, su señoría, y acá vamos a hablar en clave histórica, recuerde usted que cuando yo le hice mención a la Constitución de 1860, le mostré dos artículos, el artículo 64 y el artículo 65. Y le voy a decir por qué. El artículo 64 de la Constitución de 1860 decía: corresponde al Senado acusar al presidente. Y luego el 65 de esa Constitución de 1860 decía: el presidente solo puede ser acusado por estos casos.
lo mismo tenemos ahora, en distintos artículos. El artículo 99 dice, corresponde a la comisión permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República. Ah, el presidente va a ser acusado, sí, pero una acusación constitucional. La Constitución habla de una acusación constitucional, no penal. Por eso es que vamos a entender en el artículo 117 que cuando dice el presidente de la República solo puede ser acusado, está utilizando el lenguaje del artículo 99, acusación constitucional, no penal. ¿Cómo puede tolerarse? ¿Cómo puede admitirse que se diga hay que interpretar la Constitución al amparo del Código Procesal Penal 2004, decreto legislativo 957? O sea, ¿tú quieres interpretar la Constitución, que es la máxima norma del Estado, con una ley inferior? ¿Ahora vamos a interpretar la Constitución en función de las leyes? No, no señor, así no se interpreta la Constitución. Se interpreta la Constitución de manera sistemática. Se interpreta la Constitución de manera teleológica. Vamos a buscar el telos, el sentido, la finalidad. Y el artículo 117, cuando dice el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo, por tales casos, se refiere o utiliza el término acusar en sentido de acusación constitucional del 99, para que quede más claro. Mientras el artículo 99 parece incorporar al presidente en el derecho al antejuicio, parece establecer que el presidente tiene antejuicio, el artículo 117 saca al presidente del elenco de los altos funcionarios del 99. Los ministros de Estado, los congresistas de la República, los miembros del Tribunal Constitucional tienen antejuicio. Pero solo el presidente de la República en el Perú tiene inviolabilidad. Esa es la diferencia. Y si quiere hablarse en clave de una aparente antinomia, tendríamos que utilizar lo que se conoce como el criterio de especialidad. Lex specialis derogat lex generalis. El artículo 99 dice, corresponde a la comisión permanente acusar ante el Congreso al presidente. Pero el 117 de manera especial dice, el presidente solo puede ser acusado por estos cuatro casos. Lo que decía, los altos funcionarios tienen antejuicio, pero el presidente no tiene antejuicio, tiene inviolabilidad. Entonces, cuando la Constitución en el artículo 117 dice que el presidente solo puede ser acusado, se refiere a la acusación constitucional. Pero, ¿qué hay que entender por acusado? Hay que entender de manera amplia. Acusado quiere decir procesado, quiere decir perseguido penalmente. Eso es lo que quiere decir su señor. Vamos acá a hacer un ejercicio. Permítame, por favor, señoría. Yo sé que ya he pasado el tiempo. Permítame, por favor, 15 minutos más para poder terminar. Para ser respetuoso de los tiempos, señoría. Le he concedido además unos minutos atendiendo a que había cambiado el micro. Le voy a dar 7 minutos para que concluya, pero luego puede tener toda la réplica, ¿no? La dúplica a la hora que hable la fiscalía. Bien, su señoría. El punto de la interpretación de la acusación. El punto de la interpretación de la acusación tiene que ver también con lo que dice la propia Convención Americana. Ya lo dije al inicio, lo reafirmo. Por ejemplo, la Convención Americana habla de que las personas tienen derechos, plazo razonable, juzgado por juez independiente, competente, imparcial, varios derechos, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra él. No podría decirse, solo recién cuando una persona es acusada tiene derecho al juez competente, al plazo razonable, al derecho a ser oído. Pero antes, cuando es investigado, no tiene derecho a eso. Es una interpretación absurda. Pero vamos a poner un punto más. El artículo 8.2b de la Convención Americana. ¿Qué dice? Toda persona inculpada de delito tiene derecho a las siguientes garantías mínimas. Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada en su contra. O sea, la Convención Americana, por ejemplo, reconoce como una parte del debido proceso el derecho a recibir una acusación previa y detallada. Alguna vez se dijo, recuerdo a un fiscal que dijo, eso significa que el derecho a la imputación necesaria nace con la acusación y no antes. Pero la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana, en un famoso caso, Maritza Urrutia contra Guatemala, la Corte Interamericana dice, un momentito, cuando se refiere a acusación, se refiere a procesamiento, se refiere a imputación, se refiere a sindicación. La acusación hay que entenderla en términos amplios, porque mal se haría en decir, entonces cuando la Convención Americana habla del derecho a recibir una acusación previa y detallada, solo es con la acusación y no antes. Es un absoluto despropósito y sin sentido. Acusación quiere decir investigado,
Eso es lo que quiere decir. Y es más, tenemos acá la disposición fiscal, número 2, por ejemplo, de la Fiscalía de la Nación, que la suscribe la doctora Zoraida Ábalos, y básicamente lo que se dice es lo que se pretende evitar por parte de la Constitución, que es que el presidente pueda, con facilidad, puede ser denunciado o investigado, porque se debilitaría el diseño constitucional de la República presidencialista, más allá de quien contingencialmente ejerza el cargo. Es decir, cuando se dice que, otra disposición fiscal, cuando se dice que el presidente solo puede ser acusado, quiere decir que el presidente no puede ser inmerso en ninguna relación jurídico-procesal penal válida mientras dure su mandato. No se resguarda la persona, sino la institución presidencial, manteniéndola al margen de los asuntos judiciales que podrían debilitar y distraer su función. Conclusión, entonces, cuando se habla de acusado, quiere decirse procesado, quiere decirse perseguido. Y acá, tenemos que ser claros en algo. La Corte Interamericana ha dicho que el concepto de procesado es desde el momento mismo que hay un señalamiento en su contra. Caso Tibi contra Ecuador. Daniel Tibi contra Ecuador. Procesado quiere decir desde la primera sindicación de la contra ya eres procesado. No es que lo eres recién cuando hay una inculpación formal, no. Materialmente, de que hay sindicación, sospecha, señalamiento, ya eres procesado y tienes todas las garantías. Ese es el concepto que hay que aplicar. Tibi contra Ecuador. Resultaría un absurdo, su señoría, que usted admita que un presidente pueda ser investigado, porque siendo investigado podrían pasar estas cosas. Uno, al presidente se le podría disponer un impedimento de salir del país. Yo no puedo admitir que se diga o que la fiscalía pueda señalar, no, es que impedimento de salir del país no vamos a pedir. ¿Y por qué no? Si a los ministros que son investigados se les pide el impedimento de salir del país, a los congresistas en este caso, que usted algunos incluso ha rechazado el impedimento de salir del país. Si se les pide, ¿por qué el presidente no? Si el presidente estaría investigado. Lo cual resultaría en otra violación a la Constitución. Porque estando investigado el presidente y pudiéndosele pedir impedimento de salir del país, estaríamos trastocando las reglas de la Constitución que dice que el presidente sale solo con permiso del Congreso, no con permiso del Poder Judicial del país. Dos, si el presidente puede ser investigado, ¿qué impide a la Fiscalía formalizarle cargos y a pedirle en su momento una prisión preventiva? Con lo cual, fuera de los supuestos de vacancia, de destitución y la figura que establece la Constitución, estaría sacándose del cargo un presidente de la República. ¿Por qué? Porque se permite una investigación inconstitucional. Tres, se podría permitir a un presidente de la República, bajo los alcances del artículo 230 del Código Procesal Penal, que se intervenga en tiempo real sus comunicaciones. ¿Cómo el presidente de la República va a ejercer sus funciones, las altísimas responsabilidades que tiene como jefe de gobierno y jefe de Estado, si se le interviene en tiempo real las comunicaciones? Entonces, su señoría, bajo esas consideraciones es que tampoco puede el presidente de la República ser investigado. Se permite la investigación, se permiten medidas restrictivas en su contra. Eso es intolerable desde la Constitución. Y voy a decir algo más que es importante. Artículo 120 de la Constitución Política. ¿Qué es establecido? Son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial. El presidente de la República, por tanto, ¿no es cierto?, sus actos solo tienen validez jurídica con refrendo ministerial. ¿Eso qué quiere decir? Conforme al artículo 128, los ministros se hacen responsables por el presidente. Los ministros se hacen responsables por los actos presidenciales que refrenda. El presidente, entonces, conforme al marco constitucional, es impotente y, por tanto, es irresponsable. ¿Por qué lo es? Porque los ministros, conforme al 120 y 128 de la Constitución, refrendan los actos del presidente para darle validez y asumen responsabilidad mientras dure su mandato. Tercera violación, violación al derecho a la igualdad ante la ley. Acá hay que ser muy claro. Al presidente de la República no se le ha dispensado un trato diferenciado, se le ha dispensado un trato discriminatorio. El derecho tolera los tratos diferenciados, pero repugna los tratos discriminatorios. A todos los expresidentes de la República, antes del presidente Pedro Castillo,
A nadie se le ha abierto investigación. A nadie se le ha llevado diligencias preliminares. A nadie se ha pesquisado en su contra mientras dure su mandato. ¿Por qué para el presidente sí? Se está violando el artículo 24 de la Convención Americana y el artículo 2.2 de la Constitución Política. Toda persona tiene derecho a igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado. Tienen derecho las personas a igual protección de la ley sin discriminación. Como dice el Tribunal Constitucional, expediente 2835-2010, proceso amparo. Esto significa que las personas deben ser tratadas del mismo modo siempre que se encuentren en una idéntica situación. Eso es lo que los constitucionalistas llaman el término de comparación o el término comparaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay expresidentes de la República en idéntica o peor situación que el presidente Pedro Castillo, no puede permitirse que el presidente de la República, Pedro Castillo, sí se le investigue mientras a los expresidentes no se les investigue. Y acá yo quiero establecer algo muy claro, que la propia Fiscalía de la Nación, a través de la disposición fiscal número 2 de enero del 2022, la propia Fiscalía de la Nación estableció en las últimas gestiones de la Fiscalía de la Nación, la doctora Adelaida Bolívar, la doctora Gladys Echaíz, el doctor José Peláez, el propio doctor Pablo Sánchez, respetándose el artículo 117, a ningún expresidente se le abrió investigación. Ahí está, el caso Alan García. Enriquecimiento ilícito, peculado, malversación, ¿no son delitos de corrupción? Sí, claro. Caso 167-2008. Fiscal de la Nación, que suscribe, Gladys Echaíz. Fundamento 5. En cuanto a los cargos que se le imputan, son distintos a los contemplados en el artículo 117. Tendrán lugar una vez que el presidente de la República haya concluido su mandato, lo que implica la imposibilidad de iniciar actos de investigación contra el actual presidente Alan García. ¿O no son los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y malversación delitos graves? Por supuesto que lo son, pero no es la gravedad de los delitos, es el respeto a la Constitución. El 117 no permite que a un presidente de funciones se le investigue fuera de su supuesto. La doctora Gladys Echaíz, en esa disposición fiscal, en el caso 167, dijo que no se puede. Lo mismo en el caso 26-2011. No se pueden hacer actos iniciales de investigación porque el delito de abuso de autoridad no está contemplado en el 117 de la Constitución. Caso 55-2011, disposición fiscal, suscrita por el doctor Peláez Bardales. Según el tenor del artículo 117 de la Constitución, solo esos supuestos habilitan la persecución del jefe de Estado durante la vigencia de su mandato. No se le puede investigar. Martín Vizcarra, caso 109-2020. No se puede investigar durante el ejercicio del cargo. Por eso es que la Fiscalía abre y suspende la investigación. Caso Alejandro Toledo, la doctora Adelaida Bolívar, caso 85-2006. Colusión. Hay una imputación de colusión en este caso. Igualito. Alejandro Toledo, el fiscal de la Nación Adelaida Bolívar, ¿qué dice? No va a haber mérito para abrir investigación preliminar, pues el presidente de la República solo puede ser acusado en los supuestos que establece el artículo 117 de la Constitución. 6 meses después, señoría, cuando Toledo ya no era presidente, la doctora Carolina Lizárraga lo incorporó en la investigación, pero dejando de ser presidente, no siendo presidente. Caso Ollanta Humala, Pablo Sánchez Velarde, archivó 2 denuncias contra el expresidente de la República, una vinculada a las actividades de Odebrecht y otra caso Lavallato, argumentando, el doctor Pablo Sánchez, el mismo que decide incorporar a la investigación al presidente Castillo, dijo, como el presidente Humala, que nuestro sistema de gobierno otorga al presidente, al ser elegido con el voto popular, una legitimidad que en la práctica le otorga una inmunidad absoluta en el ejercicio del poder. Por eso es que no lo investigó. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha cambiado? Ah, ha cambiado, podrán decir, que hoy el presidente se llama José Pedro Castillo Terrones. No se llama Humala, no se llama Alan García, no se llama Toledo. ¿En un Estado constitucional y convencional de derecho puede admitirse esa razón para irrespetar la Constitución, para violar la Constitución? Es inadmisible, en su mayoría. Por tanto, la conclusión acá es que
como a los expresidentes de la República en idéntica situación, no han sido investigados, respetándose el 117 de la Constitución. Y al sí ser investigado don Pedro Castillo Terrones, se está violando su derecho a la igualdad ante la ley. Se le está otorgando y dispensando un trato discriminatorio que viola el principio y derecho de igualdad. Y por último, esta disposición fiscal 6 es inconstitucional, es irrita, nula de pleno derecho y soyure, porque afecta la garantía constitucional de la seguridad jurídica, que está reconocida de manera implícita en el artículo 139.3 de la Constitución. ¿Por qué? Porque bien lo ha dicho la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia 72-2018. ¿Qué significa la seguridad jurídica? Implica que en la interpretación y la aplicación del derecho hay una condición necesaria de orden justo, y que el cumplimiento de esta garantía deriva que las personas, que los administrados, podamos identificar lo que el ordenamiento jurídico ordena, lo que el ordenamiento jurídico prohíbe, lo que el ordenamiento jurídico permite. Y el ordenamiento jurídico constitucional del 117 prohíbe que a un presidente se le pueda perseguir, salvo los supuestos que establece ahí. Solo se puede perseguir al presidente en funciones por traición a la patria, por ningún otro delito. Hacerlo como lo ha hecho la Fiscalía de la Nación trastoca las reglas de lo que uno entiende por ordenado, por prohibido y por permitido. Esto significa, su señoría, para poder concluir, que la seguridad jurídica establece un orden de predictibilidad, un orden de confianza legítima, una expectativa razonable respecto a la actuación de los poderes públicos, y don José Pedro Castillo Terrones tenía la certeza de que, como el doctor Pablo Sánchez ya había dicho en el caso Humala, un presidente en funciones, yo no puedo investigar a Humala por más portadas que haya, por más periodicazos, por más titulares, por más portadas, por más flashes. Eso no importa, porque la Constitución no me permite investigar. ¿Y por qué al presidente Castillo sí? Afecta la seguridad jurídica, su señoría, porque trastoca las reglas de previsibilidad y de protección, la confianza legítima en la actuación de los poderes públicos. Y lo, como se ha dicho, establece un cambio súbito de las reglas de juego del derecho. Ese cambio súbito ha generado una afectación a los derechos de mi patrocinado. En conclusión, la disposición fiscal número 6, emitida por la Fiscalía de la Nación, que es sometida a control judicial en esta tutela de derechos... Tiene un minuto, doctor, para que... Viola, porque ya lo estoy en la conclusión, señoría. Estoy en la conclusión. Su excelencia, esta disposición fiscal 6 viola el derecho del presidente de la República, Pedro Castillo, a no ser investigado sino por un órgano fiscal competente. Lesiona el derecho a no ser sometido sino al procedimiento preestablecido por la ley. Afecta el derecho a la igualdad de la ley porque se le está tratando de manera discriminatoria, porque al presidente de la República no se le investigaron ya en sí. Y afecta las reglas de previsibilidad y predictibilidad que informan la garantía constitucional de seguridad jurídica. Ese régimen de inviolabilidad está trastocado. Su señoría, curioso es que hoy yo estoy sometido a vuestro tribunal con la defensa del presidente, pero usted también está sometido a un tribunal, y es el tribunal de la historia, señoría. Porque con su veredicto, con el fallo de hoy, usted definirá a partir de hoy, como se dijo hace mucho tiempo, si la Constitución vuelve a ser una norma política, de referencia, de aspiración, como decía Pietro Sanchís, el catecismo católico, aspiracional, referencial, o es una auténtica norma jurídica que vincula, que obliga, que manda. Su señoría, usted va a definir con su decisión, esperemos que declare fundada nuestra tutela, si es que en el Perú la Constitución es lo que es, o la Constitución debe ser lo que algunos quieren que sea. Si es que la Constitución protege por igual a todos los presidentes de la República, o si es que la Constitución discrimina a Pedro Castillo Terrones. Gracias, señoría. He concluido. Gracias. Tiene la palabra el fiscal, doctor Rojas. Muchas gracias, señor juez. Quisiera verificar que me escuchen bien. Sí, se escucha audio. Bien. Perfecto. Sí, escucha bien. Listo. Muchísimas gracias, señor juez. Voy a hacer una
presentación y por eso le solicito en todo caso el permiso para poder presentar o compartir unas diapositivas que permitan explicar un poco la posición del Ministerio Público frente a la tutela de derechos. En principio, antes de pasar a esta exposición respecto a los fundamentos que ha expuesto el defensor del señor Castillo, el presidente Castillo, queremos igualmente expresar nuestra inquietud de que no esté presente el presidente Castillo en este momento, más aún si el señor ha públicamente señalado su voluntad de avenirse a las investigaciones, mientras que ahora la defensa pues está argumentando, digamos, motivaciones para evitar que esto suceda. Entendemos que puede haber un doble discurso, es legítimo en todo caso sostenerlo. Permítame, voy a hacer... Voy a hacer su presentación, doctor Rojas. Sí. Un momento, por favor. Y ya vi. A ver, permítame. Quiero que me confirme si se puede ver. No, ahora no, pero la anterior sí se vio. ¿Tenía usted una primera? Sí, a ver, ya, un momento. Vamos. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la exposición respecto a al planteamiento de la defensa del señor Castillo en cuanto al planteamiento de la tutela de derechos que en esta oportunidad nos están deduciendo. Señor juez, queremos hacer una aproximación a los hechos que motivan esta investigación porque consideramos que es importante que vuestro despacho tenga presente ello al momento de tomar una decisión respecto a lo que está planteando la defensa del señor Castillo. Esta investigación fiscal se origina mediante disposición del 27 de mayo y es el despacho de la Fiscalía de la Nación que después de una evaluación seria decide comprender al presidente en funciones, Pedro Castillo Terrones, imputándole la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. El 31 de mayo la defensa deduce nulidad de esta disposición. Nosotros, mediante disposición de fecha 3, declaramos infundada esta nulidad y después el 7 somos notificados de esta tutela de derechos y el 14 hay una ampliación. Fundamentalmente, en el escrito de nulidad que presenta ante el Ministerio Público, el señor abogado defensor declara o solicita que se declare la nulidad absoluta de esta disposición 6 y plantea como remedio que se renueve ese acto procesal y que se suspenda la investigación hasta que el presidente Castillo culmine su mandato presidencial. Lo que queremos evidenciar en este momento es que hay una variación en cuanto al fundamento o al remedio que la defensa ha planteado en su escrito de nulidad ante este despacho. Ya los fundamentos de la tutela han sido expuestos extensamente por la defensa, por lo cual vamos a proceder a contestar. Es importante hacer referencia a los hechos de la imputación. Nosotros, el despacho de la Fiscalía de la Nación,
ha recibido informes fiscales provenientes del quinto despacho de la segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, así como del séptimo despacho de la segunda Fiscalía Superprovincial Corporativa especializada en delitos de lavado de activos. Esos informes se han originado en investigaciones fiscales que estaban en curso dentro de las carpetas fiscales correspondientes. Y en conjunto, ambos despachos, en sus propias investigaciones, han arribado a conclusiones muy semejantes, que existen indicios suficientes de que el presidente de la República, Pedro Castillo, estaría haciendo uso de su alto cargo, lideraría una presunta organización criminal que se habría enquistado en las más altas, los altos niveles del aparato estatal para perpetrar delitos contra la administración pública. Esta organización estaría integrada, según la tesis del Ministerio Público en estas investigaciones iniciales, por el presidente Castillo, estaría integrada por, liderada por el presidente Castillo, integrada por el ministro Silva. Asimismo, participaban de estos hechos ilícitos el secretario general del presidente de la República, el señor Bruno Pacheco. Adicionalmente, también participaban familiares directos del presidente Castillo, como son sus sobrinos, Fray Vázquez Castillo y Gianmarco Castillo Gómez. Y adicionalmente también intervenían empresarios que eran lobistas o personas que lograban o buscaban contactos con empresarios, el caso de la señora Karelin López, el señor Samir Villaverde, de los que han sido identificados. Entonces, estos hechos que fueron puestos en conocimiento del despacho fiscal motivaron la decisión del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación, de iniciar una investigación contra el presidente de la República. Concretamente, tenemos en el informe 12, proveniente del quinto despacho de la segunda Fiscalía de Corrupción, la declaración del colaborador eficaz con 025D, quien afirma: Fray Vázquez le comentó a Marco Villaverde García que el presidente de la República, a través de Juan Silva, tenía interés de designar a los funcionarios de Provías descentralizado para poder adjudicar obras a las empresas de provincias que habían apoyado en la campaña o hasta otras. Asimismo, continúa: tengo conocimiento que la única vez que Marco Villaverde García se reunió con esas personas, se habló de los porcentajes que pagan las empresas por direccionar las adjudicaciones en Provías descentralizado. Y Marco Villaverde refirió que lo que el ministro de Transportes buscaba es designar a una persona en el cargo de director de Provías descentralizado para que esa persona pueda ayudar e impulsar las adjudicaciones en favor de empresas, de personas cercanas al presidente de la República que apoyaron en la campaña. Pero tengo conocimiento que Fray Vázquez, sobrino del presidente, esa es una acotación mía, le manifestó a Marco Villaverde que no iban a cambiar a Juan Silva porque era amigo del presidente y que se estaba encargando de apoyar con las adjudicaciones a las empresas de personas cercanas al presidente de la República. ¿Pero qué más dice? Tengo conocimiento que a fines de agosto o inicios de septiembre de 2021, Juan Silva citó a Marco Villaverde García a su departamento ubicado en el piso 11, ubicado en calle Pablo Bermúdez, sin número, distrito de Lima, cercado entre las numeraciones 139 y 175. En esa ocasión acudió Marco Villaverde a eso de las 18 horas a 19 horas. Previamente, el ministro Juan Silva lo llamó a Marco Villaverde por WhatsApp y solicitó la suma de 30.000 soles al número registrado a nombre de la empresa Mazavik-SAC, que termina en 001. Al día posterior, Marco Villaverde García acude al edificio para entregar esa suma de dinero y en esa ocasión le entregó el dinero en efectivo al ministro Juan Silva, en sobre manila, en billetes de 100 soles, dentro de una bolsa negra. Tengo conocimiento que el ministro de Transportes le dijo a Marco Villaverde García en esa oportunidad que ese dinero era para entregarle al presidente de la República, José Pedro Castillo Terrón, diciéndole que era porque recién estaban entrando al cargo. Continúa esta declaración. Dice: Karelin López Arredondo habría entregado al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sumas de dinero en efectivo por montos de 100.000 soles, 50.000 soles y 5.000 soles,
ya sea en Palacio de Gobierno o en la Casa de Zarratea. Además, Carolín López Arredondo habría entregado a Arnulfo Pacheco Castillo en efectivo la suma de 2 millones de soles, producto del pago de una licitación de biodiesel en Petroperú. Adicionalmente, señor juez, es importante que usted conozca que en la fecha el despacho de la Fiscalía de la Nación ha dispuesto que se formulen cargos contra el exsecretario general de Palacio, el señor Pacheco Castillo, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, al haberse encontrado desbalance patrimonial en los poco más de 3 meses, casi 4 meses de gestión en la Secretaría General de Palacio de la República, y de Palacio de Gobierno, perdón, de la Presidencia de la República, y en ese corto periodo ya se evidencia desbalance patrimonial, y queremos hacer notar que este desbalance no incluye en la evaluación los $20,000 que la Fiscalía encontró en efectivo en las oficinas del secretario general del presidente Pedro Castillo. Y el origen de estos $20,000 aún está en vía de esclarecimiento. Es decir, fuera de ese dinero se evidenció, o se ha encontrado que el secretario general del presidente ha presentado desbalance patrimonial. En resumen, la imputación nos muestra que el presidente Castillo está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por ser el líder de una organización criminal, por haber planificado y decidido el modo de intervención de los miembros de la organización criminal, es de esto se relaciona con el nombramiento de ministros, el desarrollar la estrategia o la forma de trabajo de esta organización o la forma de funcionamiento, consistente en recibir empresarios para favorecerlos. La finalidad de esta organización recaía pues en concertar y organizar una estructura criminal enquistada en estas altas esferas del Estado para obtener ganancias ilícitas. El medio por el cual estos actos ilícitos se plasmaron fue mediante el direccionamiento en la adjudicación de obras, en este caso en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de obras públicas. Se designaron funcionarios, entre comillas, idóneos que puedan servir a estos fines. Se buscaron para ese exprofesamente personas que puedan cumplir o que puedan ser útiles a estas finalidades. Y eso permitió el otorgamiento de obras a empresas de provincias o empresas de personas que habrían apoyado en la campaña u otras personas que se acercaban, ya sea a Carolín López, ya sea a Samir Villaverde, ya sea a alguno de estos, de alguno de los sobrinos, y de esa manera lograban, señor juez, tener acceso al presidente Castillo, con cuya anuencia se procedían a realizar estas contrataciones. Claro, formalmente habían dependencias administrativas que materializaban, pero la decisión correspondía al líder de la organización criminal. Adicionalmente, también se tiene, debemos recordar en todo caso, que es de público conocimiento que el 4 de noviembre de 2021 existe la versión del colaborador eficaz que el señor Villaverde le entregó $100,000 en efectivo al ministro Silva. Esto en relación al presunto pago de la empresa Tapusa, perteneciente, empresa que integra el consorcio de Puente Tarata 3, como un adelanto, ¿no? Un adelanto dirigido al ministro de Transportes. Y este hecho no está alejado, sino que pertenece a este mismo contexto en el que se utiliza las contrataciones del Estado para favorecer a empresas que se comprometen a su vez a entregar dinero en efectivo a los funcionarios. Definitivamente, en la hipótesis del Ministerio Público, esta organización que se sirvió o que utilizó estas contrataciones públicas para generarse ganancias ilícitas estaba liderada por, o está liderada por, el presidente Pedro Castillo. Esta aproximación es necesaria para entender cuál fue la motivación de la Fiscalía de la Nación
para tomar esta decisión, que como en eso coincidimos con la defensa, marca un parteaguas en cuanto al funcionamiento del Ministerio Público, porque se establece a partir de esta decisión la necesidad de compatibilizar el artículo 117 de la Constitución, que el Ministerio Público, que el despacho y la Fiscalía de la Nación reconoce como una institución necesaria, vigente, existente en el ordenamiento jurídico nacional, está previsto en la Constitución. Nosotros no negamos que esa norma esté, que sea aplicable. Lo que entendemos, señor juez, es que esa norma no puede ser interpretada de manera absoluta, sino que tiene que compatibilizarse y darle una lectura constitucional, porque finalmente, si usted aprecia, los argumentos de la defensa son interpretaciones al artículo 117 y nosotros planteamos una interpretación, entendemos, con rigor constitucional de el artículo 117, compatibilizándolo con otros deberes que la propia Constitución establece. Para eso, señor, queremos traer a colación los artículos 39, 41 y 44 de la Constitución, que impregnan en el Estado el deber de combatir la corrupción en todos sus niveles. La propia Constitución establece como un principio, como un el norte, en todo caso, de funcionamiento del Estado, de un aspecto importante del funcionamiento del Estado, el deber de combatir a la corrupción. El artículo 159 de la Constitución nos permite establecer de qué manera la propia Constitución ha previsto que deba procederse a este combate a la corrupción. ¿Y por qué lo decimos? Porque el artículo 159 prescribe que es deber del Estado perseguir el delito y reconoce esa titularidad al Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público, en cumplimiento de estos encargos constitucionales y dada la configuración de órgano jurisdiccional, órgano constitucionalmente autónomo, procedió a decidir el inicio de esta investigación contra el presidente Castillo por la gravedad de las imputaciones. Más adelante voy a volver sobre este asunto. Pero adicionalmente tenemos que señalar también los artículos 43 y 45 de la Constitución, que también, señor, nos imponen el deber de proteger y optimizar el sistema democrático y el Estado de Derecho. ¿Y esto por qué es importante? Porque el Estado tiene que defenderse o tiene que activar los mecanismos de defensa que están previstos en la misma Constitución cuando se produce un ataque de esta naturaleza al Estado de Derecho y al sistema democrático que rige en el país. ¿Por qué lo ponemos por qué planteamos esa lectura? Porque en el caso que nos ocupa en esta carpeta fiscal, existe la sindicación de que el presidente de la República no solamente integraría una organización, sino que es el líder de una organización criminal. Y esa circunstancia hace necesaria que el Ministerio Público adopte la medida de variar el criterio que anteriormente se manejaba, dada la gravedad de las imputaciones y la suficiencia de indicios que evidencian que estas imputaciones no son políticas. El artículo 30, inciso 2 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, le impone al Estado peruano que mantenga un equilibrio apropiado entre las inmunidades, prerrogativas o privilegios de sus funcionarios y que luche efectivamente contra el flagelo de la corrupción. Y estos actos de corrupción deben ser sancionados oportuna e idóneamente. Es decir, esta norma de raigambre internacional le impone al gobierno, al Estado peruano en general, a equilibrar estos privilegios o estas protecciones de las cuales gozan determinados funcionarios públicos y en especial el presidente de la República, por la especial condición que tiene,
se tiene que compatibilizar con esta exigencia de lucha contra la corrupción. Pero no solamente podemos quedarnos en el análisis de que las imputaciones aquí son por delitos de corrupción de funcionarios o contra la administración pública, sino que lo más grave de este asunto es que estos delitos de contra la administración pública están siendo perpetrados en el contexto del funcionamiento de una organización criminal que está enquistada en el aparato del Estado. Y es el sería el presidente de la República el que lidera esa organización criminal. Es decir, constitucionalmente el presidente personifica a la nación, es el primer mandatario, pero en este caso concreto se imputa al señor Pedro Castillo ser líder de una organización criminal. Este asunto es sumamente grave y afecta severamente el Estado de Derecho. Coincidimos con la defensa de que este es un caso histórico, y también señalamos y nos y hacemos también, digamos, o consideramos que igualmente el juzgado se encuentra en un momento histórico para establecer con claridad cuál es la posición del sistema de administración de justicia frente a casos como el que he señalado, a los hechos que he expuesto hace unos minutos. Esta es la primera vez en la historia del Perú en donde un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una presunta organización criminal enquistada en los más altos niveles del aparato estatal, así como de cometer delitos graves de corrupción en el marco del funcionamiento de esta organización criminal que él lideraría. Estas indicaciones, como lo he señalado al referir los elementos de convicción que nos permitieron sustentar la disposición 6, no provienen de la denuncia de algún ciudadano que simplemente con una iniciativa particular plantea una imputación. Tampoco proviene de una denuncia de alguna agrupación civil, no proviene de algún miembro quizás del Congreso de la República, sino se origina en información gestada en investigaciones fiscales, en donde a partir de evidenciarse irregularidades en una contratación en el Ministerio de Transportes, se desenmarañó, se evidenció la existencia de una organización criminal que manejaba o que maneja el Estado utilizando estas contrataciones para obtener beneficios económicos. Y no es que sea el interés en un contrato X o en una licitación cualquiera, sino que esto está organizado de modo tal que funcione esa parte del Estado obedeciendo no a los fines nacionales, no a los fines públicos a los cuales el presidente de la República está llamado a cautelar, sino obedeciendo a intereses particulares de esta organización criminal. La gravedad de estas indicaciones y la obtención de estos elementos indiciarios que sustentan estas imputaciones fiscales son resultado de investigaciones que se encuentran en trámite y que obligan a que la inmunidad presidencial que protege a la figura del presidente de la República, que está consagrada en el artículo 117 sea de la Constitución, sea compatibilizada y se armonice con otros principios recogidos en la misma Constitución, como ya lo hemos señalado, y en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El artículo 43 y 45 decíamos que impone el deber de proteger y optimizar el sistema democrático y el Estado de Derecho. Los delitos de organización criminal y de corrupción de funcionarios cometidos en organización criminal amenazan la propia existencia y subsistencia del sistema democrático y el Estado de Derecho. No perseguirlos definitivamente haría que estos artículos 43 y 45 se vacíen de contenido. Pero no solamente ello, sino que el artículo 159, el 39, el 41 y el 44, que prescriben la persecución del delito
y que responsabilizan al Ministerio Público de la persecución efectiva, nos imponen la necesidad de salir al frente a estas amenazas a la subsistencia del sistema democrático. Pero lo significativo en este caso es que esta amenaza no es realizada por, digamos, una potencia extranjera o por alguna organización criminal, digamos, cualquiera, ¿no? Sino que en este caso es el primer mandatario del Estado el que está llamado a proteger, a cautelar el interés nacional, que personifica a la nación, quien está siendo imputado de pertenecer a, de liderar una organización criminal y en ese contexto perpetrar delitos de corrupción de funcionarios. Esperar a que el presidente culmine su mandato, como tantas veces insiste la defensa, significaría, pues, en los hechos, vaciar de contenido a estos dispositivos constitucionales del 159, el artículo 39, el artículo 41 y 44 de la Constitución. Pues es conocido que las investigaciones contra presuntas organizaciones criminales tienen complejidad. Es importante, por, digamos, ya desde el punto de vista criminalístico, que este abordaje de los actos de investigación sea realizado con inmediatez, porque la investigación tiene que cumplir sus finalidades, tiene que copiar los actos, la investigación tiene que realizarse de modo tal que se acopien suficientes, los suficientes elementos para determinar que estas imputaciones tienen o no sustento. Es grave que tengamos al presidente de la República sindicado de esta manera. Es importante que esto se aclare, y la única posibilidad de que esto se aclare suficientemente es sometiendo estos hechos a una pesquisa fiscal que se realice de manera inmediata, de manera oportuna. Es también ilegal y es también preocupante que se utilice el aparato estatal para destruir y alterar las fuentes de prueba del delito, situación en la que se encontraría, o digamos que podría suceder, si es que se espera a la culminación del mandato presidencial, esto es dentro de, bueno, cumplir el periodo de 5 años, para recién ahí comenzar a hacer las pesquisas, porque obviamente, dada la, en este caso, que ya se hizo público estas indicaciones, es natural que se procure ocultar, que se procure evitar el mayor descubrimiento de otros comportamientos que pudieran haber sido perpetrados también por esta organización criminal. Y ya lo señalamos en una oportunidad anterior, que estos hechos que vienen siendo investigados en esta carpeta fiscal han comenzado incidiendo en aspectos del Ministerio de Transportes, pero ya existen atisbos que nos indican que esto que deberíamos igualmente poner atención a hechos relacionados con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, esta es la complejidad que impone la necesidad de compatibilizar el artículo 117, que para nosotros está vigente, que para nosotros protege a la institución presidencial en condiciones normales, pero esta no es una condición normal. Continúo. Los presupuestos de los cuales, o cuál es, digamos, nuestra base para, de argumentación en este caso. La Constitución debe ser interpretada como un todo armónico. No podemos pretender solamente darle énfasis a una parte de la Constitución soslayando los demás principios que son igualmente importantes y tienen que compatibilizarse, porque si no, se los vacía de contenido. Y es en esa voluntad que nosotros planteamos la necesidad de que el presidente sea sometido a una investigación, porque esas exigencias de lucha contra la corrupción, las exigencias de la persecución efectiva del delito, tienen que compatibilizarse con el artículo 117. Y vuelvo a señalar, lo que la defensa plantea es una lectura del artículo 117.
En cuanto a la presunta vulneración del principio de legalidad procesal que reclama la defensa, el despacho de la Fiscalía de la Nación considera que no se vulnera ese contenido esencial del derecho al debido proceso en la vertiente de no ser sometido a un procedimiento que no es establecido previamente en la ley, porque lo que se ha hecho es optimizar estos principios que se encontraban en aparente tensión, considerando las circunstancias del caso concreto. Una lectura constitucional de esta de la institución de la inmunidad presidencial realizada por el despacho de la Fiscalía de la Nación en este caso no vulnera el núcleo duro de los derechos alegados, debido a que se está sometiendo al presidente de la República a una investigación preliminar reconocida en la ley que apunta a establecer los hechos ilícitos graves que se le atribuyen, mas no se le imputan responsabilidades sobrepasando las reglas del procedimiento penal. No se le está desviando de la jurisdicción ordinaria, tampoco se le está sometiendo a comisiones especiales, ni se están creando procedimientos diferentes. Lo que se está buscando es que no se, que se le dé una, que se compatibilicen estos principios que se encuentran previstos en la Constitución. En cuanto a la presunta vulneración del principio de seguridad jurídica, esta decisión de investigar al presidente materializada en la disposición 6, al haber sido emitida en consonancia con la Constitución política, no vulnera la seguridad jurídica. El caso del presidente Castillo es completamente distinto a los otros casos que la defensa ha expuesto. Definitivamente, en esos casos no se señalaba que alguno de los presidentes de la República lideraban una organización criminal que estaba enquistada en los niveles más altos de la administración pública. Por lo tanto, a una situación diferente, obviamente se impone una decisión acorde a estas circunstancias distintas. No existe, por lo tanto, señor juez, vulneración del principio de seguridad jurídica. En cuanto a la vulneración supuesta del derecho a ser investigado por un órgano fiscal competente, de acuerdo a la ley 27.399 y al Código Procesal Penal, el fiscal de la Nación es competente para investigar a los altos funcionarios mencionados en el artículo 99 de la Constitución, el cual incluye al presidente de la República. Hay una aparente contradicción en lo que sostiene la defensa, pues en el escrito de nulidad del 31 de mayo, reconoce competencia al fiscal de la Nación al solicitar que le apertura investigación al presidente y que ésta sea suspendida. Pero ahora lo que alega es que no tenemos esa competencia. O sea, finalmente, ¿cuál es el argumento en el cual sostiene o en el cual se basa la defensa para plantear esto? Sobre la presunta afectación al derecho a la igualdad ante la ley. Es falso lo que alega la defensa, que en el caso del presidente sea igual al de otros mandatarios. Hay circunstancias diferentes, como las he señalado al inicio de esta exposición, que imponen la necesidad de adoptar medidas y decisiones diferentes. Este es el verdadero contenido del derecho a la igualdad. Quiero acotar algunas cosas más. Acusar de incompetencia al señor fiscal de la Nación para realizar esta investigación supondría que se debería atribuir a otro dicha competencia. Pero la defensa lo que argumenta es la imposibilidad de investigar al presidente, de modo tal que a partir de ese razonamiento ningún órgano podría investigarlo. Sería, para la defensa, ningún órgano sería competente. Ahora, cuando se cita a los tratadistas que sustentan sus posiciones respecto a la interpretación del artículo 117, es necesario mencionar que el profesor Villarán, que la defensa ha utilizado, digamos, sus ideas para sustentar su posición, ahí hace referencia a procesos inmotivados, ¿no? Ese es el término que utiliza para decir que, digamos, no podría someterse al presidente a investigaciones de este tipo. Pero nosotros entendemos que en este caso existe una motivación más que suficiente para compatibilizar el artículo 117 de la Constitución con las otras normas constitucionales que imponen al Ministerio Público el actuar en defensa del Estado de Derecho. Se menciona también la posición del profesor Aníbal Quiroga,
y es de público conocimiento que el profesor Quiroga, a partir de estos hechos, también públicamente ha expresado que sería importante que en este caso se revise la interpretación del artículo 117. Y el profesor Iguiguren, que también ha sido mencionado por la defensa, habla de que es preocupante que solamente existan tales o cuales causales, porque obviamente el artículo 117 tiene una lectura que podría, ¿no?, y de eso, digamos, ser utilizado para, disculpen la frase, sacarle la vuelta a la ley. Señor, la defensa empezó diciendo que este es un hecho histórico y donde se tiene que dejar por sentado, como también lo señala la defensa, que no existen órganos del Estado exentos de control. Y en ese sentido, es evidente que la institución de la Presidencia de la República no puede estar exento de estos controles que deben realizarse dentro del contexto de una lectura integral de la Constitución. Las inconsistencias argumentativas en las que incurre la defensa nos evidencian o se evidencian cuando en un primer momento sostiene que el término acusación del 117 se refiere a acusación constitucional, pero luego habla de acusar refiriéndose a investigar. Hay ahí pues una inconsistencia evidente en el argumento. Señor, por esos fundamentos consideramos que lo alegado por la defensa respecto de su pretensión de que se anule esta investigación contra el presidente no es de recibo o no debería ser de recibo por su despacho, porque existe suficiente fundamento y está debidamente sustentada la decisión del Ministerio Público de iniciar investigaciones contra el presidente en funciones ante la gravedad de las imputaciones, ante la existencia de indicios suficientes que ameritan la necesidad de esclarecimiento. Y quiero también acotar un asunto, que es en este procedimiento que está realizando el Ministerio Público, en el cual el presidente va a poder igual ejercer plenamente su derecho de defensa. Y un aspecto importante que también no debemos soslayar es que si nosotros dejamos que esta investigación se suspenda hasta dentro de 5 años, hasta la culminación del periodo presidencial, va a generar en los hechos una situación de afectación a la institución presidencial, porque lo va a sumergir en un estado de sospecha permanente. Todos van a continuar diciendo, y si el presidente efectivamente sigue liderando una organización criminal, o si efectivamente los actos del presidente, digamos, las contrataciones que se vienen realizando están siendo dirigidas por esta organización. Entonces, es importante que se esclarezca esto debidamente, a efectos, pues, de que también la institucionalidad de la Presidencia de la República sea cautelada, más allá de la persona que lo ostenta. Esos son los argumentos por los cuales este ministerio, señor juez, solicita que en su oportunidad, vuestro despacho, declare infundado el pedido de tutela de derechos planteado por la defensa del señor Castillo. Gracias, señor fiscal. Doctor Espinosa, le voy a dar 15 minutos en total a cada uno para que puedan hacer su segunda vuelta de argumentos. Señoría, muchísimas gracias. Quiero saber si se me escucha bien, por favor. Sí, se me escucha bien. Sí, perfecto. Su señoría, vamos al primer argumento de la Fiscalía. Este es un caso histórico porque nunca antes ha habido tanto escándalo como ahora. Esto es un caso inédito porque nunca antes un presidente estaba involucrado en una organización criminal. Señor fiscal, voy a refrescarle la memoria. 1856. ¿Quién estaba en la presidencia? El general Rufino Echenique. ¿Qué escándalo sufrió durante su gobierno? El escándalo de la consolidación de las deudas. Se falsificaron bonos. Se pusieron firmas de Bolívar, de San Martín.
¿A alguien se le ocurrió decir Echenique debe ser investigado? No. Repasemos la historia. 1968, presidente Belaúnde, el escándalo del contrabando, que llevó incluso a la dimisión de su ministro de Marina. ¿A alguien se le ocurrió decir, cómo está el ministro involucrado, Belaúnde debe ser investigado? No. 2008, escándalo de los petroaudios, ¿o no fue escándalo, señor fiscal? El caso escandaloso de los petroaudios, presidente Alan García. ¿A alguien se le ocurrió decir, acá hay una organización criminal, una banda criminal que está detrás? Graves delitos, millonarias sumas, actos grandes de corrupción. ¿A alguien se le ocurrió decir, hay que investigar a Alan García? No. Alejandro Toledo, concesiones de obras millonarias. Sí, hoy está, ¿no es cierto?, sujeto de extradición. Pero en ese momento, como presidente, ¿Toledo fue investigado? No. Ollanta Humala, durante el gobierno de Humala, nunca hubo nada, nunca hubo escándalos, nunca hubo denuncias, nunca hubo sindicación. Por supuesto, eso es natural, eso es moneda corriente de los gobiernos. Pero por más coyuntura, por más presión que haya, no puede violarse la Constitución. Ese es el punto que tiene que establecerse. El parteaguas del que habla el señor fiscal es para establecer que la Constitución está por encima de las coyunturas. A mí me sorprende sobremanera que el doctor Pablo Sánchez no esté acá dando la cara. El doctor Pablo Sánchez firma la apertura de la investigación contra el presidente, pero cuando le toca enfrentar y comparecer a la justicia, no se presenta. Que dé la cara para que explique por qué con el presidente Humala. Señor juez, disculpe. ¿Y por qué? Señor juez, le solicitaría que por favor exhorte a la defensa a que rebata argumentos, no ataque personas. No, no estoy atacando personas. Está diciendo que el doctor. Perdón, señor juez, estoy solicitando que por favor exhorte. Los puntos centrales, doctor Espinosa. Sí, doctor Espinosa, muchas gracias. Y no estoy atacando personas, porque yo por el doctor Pablo Sánchez guardo el mayor de los respetos personales. El doctor lo sabe. Pero una cosa es la persona y otra cosa es la función. Estoy hablando del doctor Pablo Sánchez como fiscal de la nación. Manda al doctor Rojas, al cual le tengo también el mayor de las consideraciones, pero no es el fiscal de la nación. O sea, investigan al presidente de la República y no se presenta el fiscal de la nación. ¿Qué cosa es esa? Entonces acá, lo que hay que tener claro es, ¿cómo vamos a interpretar la Constitución? ¿La Constitución es una veleta que se mueve en función del soplo del viento? ¿O la Constitución es lo que es la obra del poder constituyente? El profesor italiano, que llegó a ser magistrado y presidente de la Corte Constitucional italiana, Zagrebelsky, dijo alguna vez que la Constitución es la obra que se da a un pueblo en estado de sobriedad para hacerla valer en estado de embriaguez. La Constitución es una obra que se da en un estado de normalidad, de tranquilidad, de serenidad, para hacerla valer en los estados de agitaciones como los que vivimos ahora. Por supuesto que la coyuntura golpea, por supuesto que hace mover las circunstancias, pero de ningún modo podemos permitir que bajo una coyuntura se pueda violar la Constitución. Ese es el primer punto que tiene que establecerse. Un segundo punto que tiene que establecerse, el señor fiscal dice que acá no se está sometiendo a un procedimiento distinto y que de ninguna manera la fiscalía es incompetente porque cita el artículo 99. Pero, señor fiscal, no solo hay que leer el 99. El 99 dice, corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República. Pero el 117 que viene después, que hay que leer también, señor fiscal, dice que el presidente solo puede ser acusado durante su mandato por cuatro supuestos. O sea, el 99 es una norma general y el 117 es una norma especial. Así debe leerse, interpretarse la Constitución. Pues el señor fiscal dice, el abogado interpreta la Constitución, claro, y usted también lo interpreta. Los dos lo interpretamos. Los dos somos agencias de interpretación, por supuesto. Pero la interpretación que valga va a ser la del señor juez. Y tercer punto, el señor fiscal dice, su señoría, si me permite, por favor. El señor fiscal dice, su señoría, que invoca el caso Lizana Puente, fundamento 12, criterios de interpretación constitucional, fuerza normativa, concordancia práctica, corrección funcional. Vamos al principio de corrección funcional. El señor fiscal dice, hay que compatibilizar el artículo 117 de la Constitución
Hay que compatibilizarlo con estas nuevas circunstancias, con la lucha a la corrupción, con la lucha contra el crimen organizado. Pero yo voy a aclarar algo. El principio de corrección funcional le impone un límite a la interpretación que se haga. Y es que cuando se interpreta la Constitución no se pueden desconocer las competencias, los poderes que han sido establecidos por el constituyente. Y el constituyente... Lo espero, señor juez, para que me pueda atender. Y el constituyente, señor juez, ha establecido de manera clara en el artículo 117 que al presidente, por su condición, por su función, su investidura es inviolable. Eso es lo que ha establecido el constituyente. Y ahí donde el constituyente dice que el presidente no puede ser perseguido, luego la fiscalía no puede, bajo su interpretación, que cree que tiene un poder omnímodo, decir, sí puedo perseguirlo. Ahí donde la constitución dice no, la fiscalía no puede decir sí. Y ese es el punto fundamental que hay que establecer. Y la corrección funcional tiene límites, por supuesto. Porque cuando se interpreta a partir de los límites que establece el constituyente al otorgar competencias y poderes. Ese es el punto. Permítame un segundo, por favor, señor. Voy a utilizar otros audífonos, señor. Hola, hola. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, se le escucha bien. Se le escuchaba bien. Bien. Entonces, señoría, iba al siguiente punto. Y el siguiente punto que quiero tocar es que el fiscal le ha dedicado casi todo el tiempo de su alegato a hablar cómo nace esta investigación. Dice, dos fiscalías distintas, corrupción, lavado, evacuaron sus informes, hicieron llegar los informes al fiscal de la nación, y frente a la gran gravedad del caso y estos indicios y una organización no es, porque un fiscal diga que es. Mire usted, hay varios casos. Usted conoce mejor que yo, doctor Chetre, que tiene una amplia experiencia como juez. Varios casos que la fiscalía le ponen etiquetas, le ponen organizaciones, ¿qué termina? Terminan en el signo de las absoluciones. Claro, caballito de batalla, ¿no? Organización, estructura, niveles jerárquicos, que la fiscalía ni siquiera ha sabido establecer en esa disposición fiscal 6, como usted podrá revisar. Pero es que mientras en esta orilla nos preocupamos por citar jurisprudencia, derecho comparado, constitución histórica, interpretaciones, ciencia jurídica, de la otra orilla, ¿qué cosa me da? Indicios, declaraciones de aspirantes a colaboradores, ¿no es cierto?, que están en pleno proceso de corroboración, informes de fiscalía, coyuntura. Entonces usted tendrá que sopesar precisamente. O sea, porque la imputación sea grave o los delitos que se señalen que supuestamente, ¿no es cierto?, se han cometido, no se puede dejar de lado la Constitución. Ese es el punto central acá, señoría. Y vamos a otro punto. El señor fiscal nos ha dicho que no hay violación a la igualdad, ¿no es cierto? Que no hay trato discriminatorio al señor presidente de la República. Pero lo que no le dice a usted, el señor fiscal, es que ¿cómo explica que el doctor Pablo Sánchez, con el presidente Humala, dice que bajo el 117 de la Constitución no se puede investigar al presidente durante su mandato, pero el presidente Castillo dice que sí se puede? Ya ni siquiera lo comparemos con otros fiscales, con el propio fiscal de la nación actual. ¿Cómo puede decir a un presidente no le puede investigar porque el 117 le impide, lo blinda, y a otro presidente, al presidente Castillo, le dice sí te puedo investigar? ¿Cómo se explica eso? ¿Qué ha cambiado? Señor juez, yo tengo la respuesta. ¿Sabe qué ha cambiado? El nombre. Ha cambiado de que tenemos un presidente que se llama Pedro Castillo, que está criticado, que está cuestionado. Ese es parte de la política, parte de ejercer del poder, es incitar odio. Eso es natural. Pero eso no puede llevar, su señoría, a como lo ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso Carlos Ramos Colque. ¿Qué cosa es lo que se busca acá? Lamentablemente, tenemos a un Ministerio Público que está permeado
por la política, por la oposición política, que se ha dejado presionar. Es lamentable, porque eso detrimenta y afecta a la institución y la majestad del Ministerio Público, porque yo no entiendo de ningún modo qué argumento tiene la Convención contra la Corrupción. Si usted revisa el artículo 30 de la Convención de la ONU contra la Corrupción, no dice que deban eliminarse las inmunidades de los altos funcionarios. Lo que dice es que hay que buscar un equilibrio. Pero eso hay. O sea, acá no puede decir el fiscal se va a establecer una impunidad, que se va a establecer un manto de no investigación. Perdón, primero, la inviolabilidad del artículo 117 es relativa. No dice que en ningún caso el presidente no puede ser procesado. Sí puede hacerlo. Sí. Comete traición a la patria, si es que disuelve el Congreso fuera de los supuestos permitidos por la Constitución, si es que no convoca elecciones, si no permite el funcionamiento del sistema electoral, ahí puede serlo. Tal vez que es absoluta, es relativa a la inviolabilidad. Y dos, es temporal, es finita, tiene un periodo, mientras dure su mandato, luego puede incorporarse a la investigación al presidente. Y mientras dure su mandato, están investigados el ministro Silva, están investigados congresistas de la República y el hecho se sigue investigando. Acá no hay impunidad, señor. Y voy a un siguiente punto. El señor fiscal dice que nosotros, no hay una contradicción de la defensa porque me pide nulidad. No, no hay ninguna contradicción. En el pedido de nulidad, lo que dijimos es que se estaba violando los derechos y garantías previstos en la Constitución. Nulo. Y se planteó como una alternativa lo que había establecido la doctora Zoraida. ¿Correcto? Pero si tú abres una investigación y la suspende, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Estás investigando? No, no estás investigando. Yo quiero que quede clara la pretensión de la defensa. La pretensión de la defensa no es que se suspenda. La pretensión es que se deje sin efecto. Como se le pidió al fiscal, deje sin efecto la disposición 6, pero la fiscalía fue renuente y no quiso. Nosotros estamos pidiendo ante vuestro despacho, señoría, que usted deje sin efecto la disposición fiscal 6 y que usted pueda establecer lo que establece, señala el artículo 139.9 de la Constitución. Porque el señor fiscal en otro momento ha dicho que nosotros en realidad tenemos una inconsistencia argumental, y esa inconsistencia argumental es que señalamos por un lado que cuando el 117 se refiere a la acusación, se refiere a la acusación constitucional, pero por otro lado decimos que la acusación comprende también la investigación, que son dos cosas distintas. Que quede clara para el fiscal. Primero, cuando yo digo que la Constitución en el 117 se refiere al presidente acusado en términos constitucionales, es porque es así. Es porque el 99 habla de corresponde a la Comisión Permanente acusar al presidente. El 117 dice el presidente solo será acusado. Utiliza los términos 99. Pero eso de ninguna manera significa que cuando haya que interpretar, la Fiscalía pueda interpretar y decir vamos a extender como solo dice acusado, entonces sí se le puede investigar. Como solo prohíbe acusar, entonces se le permite investigar, porque eso sería además interpretar la Constitución en contra del artículo 139.9. Cito, principio de función jurisdiccional, inaplicabilidad de la analogía de la ley penal y las normas que restringen derechos. Por supuesto, una norma que restringe derechos no puede ser interpretada ampliando para darle poder a la Fiscalía investigar ahí donde la Constitución no le permite hacerlo. Ese es un punto central. Y cierro con lo siguiente. Con esto ya termino y agradezco su paciencia y su tiempo, señoría. Cuando yo he hablado de cita histórica, señoría, porque en efecto es una cita histórica, la primera tutela, pero además la primera vez en la historia republicana que un fiscal se atreve a desafiar la Constitución. Primera vez que un fiscal de la Nación se convierte en infractor de la Constitución. Motivos siempre van a haber muchos y el fiscal, por supuesto, establece la ponderación. Pero cuando uno establece ponderación es para ganar. Y por eso Diderot decía, mucho cuidado con el hombre que habla de poner las cosas en orden. Porque cuando habla de poner las cosas en orden quiere decir que quiere poner las cosas bajo su control. Mucho cuidado con quien pondera. Porque quien pondera en realidad quiere ganar. Pero la ponderación acá no debe aplicarse. Porque hay una norma expresa. Frente a normas expresas no hay ponderación. La ponderación, como dice Robert Alexis, teoría de derechos fundamentales, teoría de argumentación jurídica. La ponderación es para casos difíciles, donde no hay norma expresa, acá sí la hay. Quiero recordar, con esto concluyo, este es el epílogo de mi intervención, señoría. El caso Marbury versus Madison de 1803, con el que inicié, dice algo además es importante, ¿no? Los poderes
están definidos y limitados en un Estado constitucional. Y para que estos límites no se confundan u olviden, la Constitución es escrita. Los constituyentes han puesto límites, por supuesto, y para que esos límites no se le olviden al Ministerio Público, la Constitución es escrita. Y el 117 de manera escrita prohíbe perseguir a un presidente. Marshall se preguntaba, ¿con qué objeto son limitados los poderes? ¿Y a qué efecto se establece la limitación escrita? Si la Constitución puede en cualquier momento ser dejada de lado, por lo mismo que resultan ser sujetos pasivos de la limitación. Si tales límites no restringen a quienes están alcanzados por ellos, y no hay diferencia entre actos prohibidos y permitidos, se genera una zozobra, señoría. Y acá usted tiene dos alternativas, señoría. Como se dijo en el caso Marbury versus Madison, el juez tiene que abrir los ojos a la Constitución. El juez no puede cerrar los ojos a la Constitución. O la Constitución es una norma de referencia, o la Constitución es una norma programática, o la Constitución es una norma de aspiración, o la Constitución vincula. Es norma jurídica y vincula in toto a los agentes privados, pero sobre todo a los poderes públicos y al fiscal de la nación que detenta poder. Pero que detente poder, como ha dicho el Tribunal Constitucional en el caso Felipe Contreras Alaverri, no significa que se le pueda permitir al Ministerio Público a que realice actividades vagas, despóticas, caprichosas y arbitrarias, como lo viene haciendo al interpretar la Constitución inadecuadamente conforme al 117. Señoría, le pido que declare fundada la tutela de derechos como hemos señalado. Consideramos que hemos cumplido con vuestro Tribunal de Justicia. Ahora le corresponde a usted cumplir con el Tribunal de Visores. Gracias, señoría. Gracias. Señor fiscal. Sí, señor juez. Muchísimas gracias. Hemos escuchado la réplica de la defensa y en principio, señor juez, tenemos que rechazar la alegación referida a que el accionar del Ministerio Público o de la Fiscalía de la Nación esté motivada por el escándalo, como señala la defensa. El Ministerio Público no utiliza, no se deja llevar, no se guía por la calle, por el público. Desde el principio hemos señalado que la investigación acordada por el despacho de la Fiscalía de la Nación ha estado relacionada a información obtenida en investigaciones fiscales formales, en donde la sindicación de la participación del presidente de la República como líder de una organización criminal estaba referenciada. ¿Por competencia le corresponde a la Fiscalía de la Nación realizar esta investigación? Sí. El Ministerio Público, y hemos explicado, entiendo suficientemente, los motivos por los cuales entendemos que en este caso es distinto a los casos que la defensa ha señalado, como el caso del presidente Echenique, del presidente Belaunde, el caso de los Petroaudios, el caso del señor Toledo, el señor Humal. En ninguno de esos casos, hasta donde recordamos, ha habido la sindicación de que el presidente lideraba una organización criminal o que sus sobrinos participaban en contrataciones ilícitas. En ninguno de esos casos se señalaba que su secretario, que el secretario general de la Presidencia de la República había participado también en actos ilícitos que lo vinculaban a él. Definitivamente no podemos establecer a partir de esos datos históricos que estamos ante una situación semejante. Es una situación totalmente diferente en los hechos. Hablan de que la Constitución no puede, digamos, no es veleta, que no debe obedecer y plantean en todo caso que la interpretación tiene que ser estática. La Constitución, y en cuanto a la aplicación de las normas constitucionales, obedece también a un proceso de evolución, y eso no puede ser desconocido. En este caso, señor juez, lo que nosotros, el Ministerio Público plantea, es la necesidad de compatibilizar la propia Constitución a efectos de evitar que obligaciones igualmente constitucionales que recaen en el Ministerio Público y que recaen en obligaciones del propio Estado de luchar contra la corrupción sean vaciadas de contenido.
y la posibilidad de que eso no suceda es a través de la implementación de una investigación preliminar. Una investigación preliminar que se hace para esclarecer las imputaciones que se realizan contra el presidente de la República. Nosotros en ningún momento hemos, un avance es que la propia defensa ha reconocido que lo que está planteando es una interpretación, ¿no? O sea, no es una verdad absoluta, con lo cual ya estamos en un plano, digamos, adecuado. Lo que queremos, señor juez, es que usted pueda revisar los hechos, revisar los argumentos que plantea una y otra parte y entender cuál es el fundamento en el que nosotros entendemos o por el cual el Ministerio Público entiende que la investigación contra el presidente es necesaria y es necesaria que se realice en este momento. Es necesaria porque es en este momento en el que el Ministerio Público puede cumplir adecuadamente sus deberes de investigación, de esclarecimiento de los hechos, por cuanto es en este momento en el cual las evidencias de las conductas ilícitas que se le imputan al presidente de la República se pueden encontrar. No negamos la prerrogativa de la presidencia, de la institución presidencial. Tampoco señalamos que esta no debe existir. Lo que nosotros entendemos, señor juez, y eso lo hemos señalado desde el principio, el 117 es un artículo que se encuentra vigente, tiene un contenido y protege a la institución presidencial. No puede ser sometido a una investigación, digamos, en condiciones normales, que es lo que ha venido sucediendo anteriormente. En este caso hay una circunstancia totalmente distinta que impone la necesidad de realizar esta investigación y que esta investigación se realice activamente y desde este momento. Otro aspecto importante de lo que señala la defensa es que reconoce que existen indicios, declaraciones de colaboradores que sustentan la imputación del Ministerio Público. No es simplemente una elucubración teórica, no es jurisprudencia, no son opiniones, es simplemente valoración de elementos de convicción. ¿Qué más objetivo que eso, señor juez? Aquí no traemos referencias históricas, lo que traemos es referencia a elementos de convicción acopiados en investigaciones fiscales. Se cuestiona el argumento, o se señala, que el pronunciamiento del fiscal de la Nación en el caso del presidente Humala es contradictorio a la decisión que se plantea en el caso del presidente Castillo, y se señala que es porque se trata del presidente Castillo. No, señor. El Ministerio Público lo que está investigando es claramente, señor, hay interferencia, me parece, del estudio del abogado. Están mostrando unas imágenes muy sugerentes. No sabemos exactamente a qué se debe, señor juez. Sí, no, sí. ¿Me permite concluir? Ya, doctor, siga. En principio rechazamos la sugerencia de la defensa, que la verdad es, bueno, vamos a dejarlo ahí. Volvemos a retomar el asunto. Nosotros nos estamos basando para esta investigación en elementos objetivos, en declaraciones obtenidas en procedimientos regulares que se indican al presidente de la República como líder de una organización criminal, circunstancia que no había sucedido respecto de los otros presidentes, que señala la defensa como argumento para pretender enervar esta investigación. La decisión del fiscal de la Nación de iniciar esta pesquisa se fundamenta precisamente en eso. No estamos ante un caso semejante a los anteriores, es un caso totalmente diferente. Es el presidente de la República sindicado como líder de una organización criminal donde hay evidencia de que habrían hechos ilícitos en los que participan personas
vinculadas a él, de su entorno más cercano, ameritan explicaciones, amerita identificar o acopiar elementos de convicción y realizar investigaciones inmediatas. No se puede esto llevar a dentro de 5 años o a la culminación del periodo presidencial. Finalmente, señor juez, la defensa nos, al principio de su réplica, nos reclamaba un poco de memoria. Y es lo mismo que yo le voy a solicitar a la defensa. Hace meses atrás, en noviembre del año pasado, públicamente, él señalaba respecto del presidente Castillo, ahora su patrocinado, que sí era posible que el fiscal de la Nación lo investigue, que sí era posible que pudieran adoptarse estos actos de investigación. Es el fiscal de la Nación el que tenía que el llamado a investigar. Ahora cambia de posición. Ahora sostiene que no, que el 117 lo protege, que no nadie debe tocarlo, que no deben investigarlo, que si bien tiene inmunidad relativa, que tienen que esperar. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Es lo que en este caso queremos, señor, plantear como argumento para que usted lo tome en cuenta. En cuanto a la consistencia de la argumentación, no podemos sostener en un, digamos, tener un doble discurso. Si es que siempre sostenemos, y eso lo ha evidenciado el Ministerio Público, en las decisiones que el señor fiscal de la Nación ha adoptado, han sido debidamente fundamentadas, estaban arraigadas debidamente a elementos de convicción que han motivado la toma de decisiones. Es por esas razones, señor juez, que en este caso solicitamos que en su oportunidad usted tenga bien declarar infundada esta tutela de derechos planteada por la defensa del señor Castillo. Gracias, señor fiscal. Señoría, discúlpeme. No, ya terminó el debate, doctor. Sí, solo frente a lo último, porque hay un emplazamiento respecto a lo que yo dije. No, ya terminó el debate. Son las 12:05 de la tarde. Voy a expedir la resolución dentro del plazo de la ley y se la va a notificar a su casilla electrónica. Se concluye sí. La ponencia. Señoría, no es una cuestión de debate. Le pido algo, dado que se ha presentado un incidente acá, que se pueda verificar a través de vuestro despacho judicial quién es la persona correcto. Que ha ingresado y ha colocado y ha puesto asistencia estudio Espinosa Ramos. Aparte de las acciones que yo pueda tomar, su señoría. Correcto. Director de la audiencia, le pido que se haga la verificación y nos comunique, por favor. Correcto. Gracias. Muy amable. Hasta luego.